Muy buenas a todos, chicos, estamos hoy en un nuevo vídeo. Estamos ahí con Sofía. Hola, personitas. Y hoy vamos a ver la segunda parte de Blanca Nueves y los siete enanos, ¿vale? Que ya sabéis que estuvimos viendo la primera y la verdad que no podía esperar más. Además de que ha recibido mucho apoyo el vídeo, se ha gustado muchísimo. Pero yo quería ver ya la segunda parte de esta Blanca Nueves. ¿Te acuerdas de lo que ocurrió? O sea, realmente para mí se me hizo como que fue ayer. O sea, cuando lo grabamos. Pues Eugenio Derbez de repente pues es Blanca Nueves. Nos han comentado varias cosas, como que aparece la hija de Eugenio Derbez. Es una de las Blancanieves que aparecen en clase. Cuando va creciendo, al principio del vídeo, pues una de las veces, una de las chicas que aparece es su hija. Y cositas así, la verdad, datos curiosos que me gusta mucho que pongáis por los comentarios, porque os voy leyendo, como podéis comprobar. Así que vamos a terminar este capítulo de Blanca Nueves y los siete enanos. Y nada, espero que os guste mucho, que disfrutéis del vídeo. Y sobre todo quiero que por los comentarios nos recomendéis también más vídeos que ver próximamente por el canal. Así que, Sofía, ¿qué tienen que hacer ahora mismo, en este preciso instante? Seguirnos en nuestras redes sociales, aunque darle a like también. Eso es, le das un like. Nos sigues en Instagram humildemente, que estamos a nada de llegar a los 2 millones de seguidores, así que os agradecemos. En el anterior vídeo era los 100.000. Y ahora es que vamos muy rápido, vamos como la espuma. Así que nada, chicos, muchas gracias a todos por el apoyo, que también he leído por ahí de Tito, eres últimamente de los youtubers que más veo, bueno, soy de los youtubers que más veo, o que nada más entro a YouTube, busco vuestro nombre para ver un nuevo vídeo, así que desde aquí, un besazo y muchas gracias. Dicho esto, vamos con Blanca Nueves. De Eugenio Derbez. Guapos. Vale, familia, pues vamos allá. Ya sabéis que está en pequeñito por temas de copyright. No es algo que yo elija, no es algo que yo diga, venga, voy a ponerlo pequeñito porque me apetece. Porque he leído comentarios de ¡qué egocéntricos! Vosotros en grande y el vídeo en pequeño. Lo importante somos nosotros. Y yo, amigo, existe algo que se llama copyright, desgraciadamente. Es algo que no podemos evadir, a no ser que esto esté... Los impuestos sí, pero el copy no. Exacto, esto en pequeño, o sea, a no ser que esto esté en pequeño, no se puede hacer de otra manera. Si yo lo pongo en grande, el vídeo automáticamente bloqueado y dice YouTube, se acabó, no hay más vídeos de estos. Así que, hacemos lo que podemos, chicos, entiéndanos. Dicho esto, vamos a ver la parte 2. Lo dejamos por, bueno, estaba la madrastra malvada, la bruja, hablando con el otro señor y hablando con el espejo también. Más o menos por aquí fue, ¿vale? Qué linda soy, qué bonita soy, cómo me quiero. De hecho, esto lo vimos. Sí, lo vimos. Le chistaba. No es por intrigar, pero la más bella es Blanca Nueves. Ay. Eso es imposible. Muñoz Rojas la mató y me trajo su corazón en un cofre. Hasta le cambió los apellidos para que se fuera lejos de aquí. ¿Le cambiaste los apellidos? No mames. Ahora es el señor Ulloa. Huyó a Irlanda. Irlanda vola. Señor Ulloa. Huyó a Irlanda. Ah, por cierto, nos dijeron que. ¿Te acuerdas de cuando dice? Es un motel. Y en el cuarto. Estuve en el cuarto piso. Sí. O en el cuarto pisé. Y en los otros también. Vale, por lo visto, pisar en México es una manera también de decir coger. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, dijo en el cuarto piso y en el resto también pisé. Claro. O pisé y en el resto también, ¿no? Yo lo entendí de otra manera que también podría ser lógica, pero no me imaginé esa. No conocía esa manera. Yo tampoco conocía esa expresión. Así que bueno. Uy. Además de decirnos que todos los animalitos que había en el bosque eran personajes con su propia serie, que tenían su propia serie también. ¿Sí? O sea, dentro del universo de Marvel. De Marvel. No te equivocas, ella vive tras las siete colinas y hasta le anda poniendo con los siete enanos. ¡No! ¡Ah, vale! Los siete enanos. En la torre estaba la reina y bajó hasta el sótano a preparar un brebaje para que nadie la reconociera. ¿Vale? Y se hiciera horrible, espantosa. Ah, que es cuando hace la bruja, ¿no? Brebajeando. Puso polvos con hipocresía de Patty. Patty la cabezona. Rencor de Maxim. ¿Y qué más lleva? Y mala leche de Juan José. ¿Vale?
¿Que se la va a beber ella, el veneno? Obviamente se convirtió... Eso no es veneno, eso es para transformarse en la bruja. En la viejecita que luego está la manzana. Amigo, claro. Vale, claro. Verás. Que despertaba el morbo de mucha gente, ¿sabes? El libro de fórmulas. Ah, aquí está. Mira. Fórmulas. Fórmulas. Ya, para mulas. ¿Dónde está este? Aquí. Envenenada con de burro. Con solo una mordida, la víctima cerrará sus ojos para siempre. Para vale. Que el trámite no se deje al alcance de los niños con la asignatura. Oye, espera. Ya han llamado a casa. Un segundo. ¿Este muchacho? ¿Dónde se fue? Lo secuestraron, el de la paquetería lo secuestró. Qué mal rollo. O sea, este muchacho me dice que va a abrir al de la paquetería, no vuelve. Ya he hecho, ya he abierto. Y me deja ahí. Es que tenía que ponerme guapo, ponerme de gala. Porque vamos a tener una cita. Algo mucho mejor. Soy el nuevo jugador de la selección mexicana de fútbol. No, pero mira, es perfecto. Podría ser jugador de fútbol profesional ahora mismo. Me queda como un guante. Esto es lo que ha llegado. Pero espera. Vamos a verlo con mejor calidad. ¡Oh my God! ¡Qué calidad! No me la había visto bien puesta, pero... Cremita, diréis... ¿Cuál es esta camiseta de México? Es la edición especial de la Selección de México 2024-2025. Y dirás, ¿cómo la has conseguido? Sí, es edición especial. Además, no solo es que la haya podido conseguir porque está en muchísimos lados está agotada. La verdad que me queda muy bien, ¿eh? Está en muchísimos lados agotada, sino que encima la he conseguido súper, súper, pero que súper barata. Os voy a enseñar rápidamente, ¿vale? La página se llama Kids Football, ¿vale? O sea... De verdad, es una barbaridad. Mirad, aquí la tenéis. Uy, me voy, adiós. Aquí la tenéis, ¿vale? La página, como digo. Como veis, es la camiseta que yo llevo. O sea, es que es brutal, porque además llevo aquí como un símbolo maya, ¿no? Como del calendario maya. No sé, no es el mismo, pero la verdad que se nota brutal, como podéis ver en la imagen, ¿vale? Obviamente por las luces se ve este verde un poco diferente al de la imagen, pero está brutal, la verdad. $21, señores. O sea, pero es que no, esto no es todo. Porque encima, con el código ELTITO, tenéis un 8%. O sea, a esto se le aplica más descuento. O sea, una completa barbaridad. Aquí, pues simplemente, como digo, Kit Fútbol, lo dejaré todo en el primer link de la descripción, ¿vale? Donde podéis clicar aquí, pues, vuestro tamaño, vuestra... Bueno, pues si tenéis además una... Además os pone las medidas. Sí, eso es muy bueno. Exacto, por si no sabes qué tamaño usas, pues bueno. Y luego la puedes personalizar. O sea, le puedes poner parches, le puedes poner lo que a ti te apetezca. Y diréis, bueno, Tito, y luego después de esto, ¿cómo le pongo tu código? Porque, claro, la otra vez me preguntasteis también, oye, Tito, ¿y el código qué pasa? Bueno, pues aquí os vais al carro de la compra... Bueno, que en este caso está vacío, obviamente, ponéis, o sea, os logueáis, esto es importante, ¿vale? Aquí os registráis si no lo estáis, si ya lo estáis, posiblemente os logueáis, ¿vale? Yo me logueo, pum, login, y aquí aparece, como digo, mi carrito de la compra en, bueno, pues las camisetas que yo tengo, que he pedido, ¿no? O que quiero pedir. Entonces, ¿cuáles tengo? La nueva del Barça, una del Athletic Club de Bilbao de aquí de España, Real Madrid, la edición especial de México, la de Tigres también de este año y las dos equipaciones, primera y segunda, de la selección mexicana. Bastante chingonas también. Todo esto por un total nada más de $150. ¿Qué diréis? Hostia, qué de precio. Pero es que mirad cuántas camisetas son. 3, 4, 5, 6, 7 camisetas. Y ahora... Le damos está a pasar. Súper bien. Es, o sea, es una barbaridad. Le damos
a pasar por caja, y aquí obviamente pues tenéis que dar la dirección y demás, que lo tendréis tapado por temas lógicos, pues si no me vais a venir a robar a casa sin vergüenza. Ponéis vuestra tarjeta, ¿vale? Pues o el número de lo que la tarjeta que uséis, transferencia bancaria, es que iba a decir transferencia bancaria y tal, pero bueno. Y luego después simplemente aquí aplicáis un código de descuento. Como veis aquí, $147, le dais a actualizar con el código y os va a dar el precio nuevo, actualizado, que son casi $12 menos. Oye, bastante bien. O sea, es prácticamente casi una camiseta, media camiseta. Tenéis aquí el tipo de envío, que tenéis el gratuito, $0, y luego tenéis envíos como más rápidos, digamos, ¿no? De 7 a 15 días, 42, tal. Normalmente, aunque os ponga envíos rápidos, os recomiendo hacer el envío gratis porque tarda menos. O sea, de lo que realmente pone. A mí me han tardado una semana en llegar, que no es apenas nada. Entonces, nada, chicos, pues ya sabéis, podéis pillar aquí camisetitas bastante, bastante chulas, de buena calidad. Al final, una oficial, digamos, te cuesta 100 pavos, o sea, $100. Yeah. Y aquí te al compras... Al final de estas. Es lo mismo, chat. O sea, $100 y te compras 7 de estas. Tiene muchísima calidad. Sí, o sea, sí. No... Si queréis, como digo, a lo mejor un pedido en familia o lo que queráis, pues pedid varias, ya sean de la misma camiseta, como digo, o de diferentes, y disfrutáis de todo. Luego, aparte, tenéis el grupo de Telegram, donde también hay algunas ofertas por ahí que van haciendo. Además. Y esto es el extra que yo decía a Sofía, porque han llegado más camisetas. Elige una. A ver, ¿qué te ha tocado por ahí? ¡Ojo! La camiseta del Real de Madrid. Muy bien. Y yo por aquí voy a elegir estas dos mágicas. Real Ones. Es que mirar, tío. Nah, es una barbaridad. Es la camiseta, la segunda equipación de la selección mexicana y la primera. Vienen súper bien protegidas, o sea... Sí, sí. Y los escudos bordados, ¿eh? Me parece, o sea, una barbaridad, ¿eh? La etiqueta... Escucha. O sea, bolsitas individuales en cada en cada camiseta. Mirad esto, ya. Mirad esto, escudo bordado, chat, que no es mentira, que no es que diga yo no tal, son buena calidad tal, no, o sea, mira, escúchame, esta camiseta, mira, además conjunta con lo que llevas puesto, además, ahora esta camiseta muy buena, la verdad que me ha gustado mucho. Mira, Adidas y todo tal por aquí bordadito. Vale, lo podéis ver ahí, que está cosido. Bueno, ¿vale? Pero es que además tiene todos los detalles. Joder, o sea, es verdad, mira, aquí las líneas... ¿Vale? Sí. O sea, vale, no se va a ver en cámara. No, no se ve. De hecho, la cámara tiene mucho peor calidad que las camisetas. Por el lateral te respira, o sea, y todo, es como de jugador de fútbol. Ah, es una pasada. Se ve, sí, no, o sea, muy todo, chula. Todo. Muy bien, la verdad. Sí, como chicos. Atleti. Así que, nada, familia, pues si queréis pillar camisetitas, Kids Fútbol y... Pues con esto seguimos con Blanca Nueves. Gracias, chat. Y si me ponéis que habéis comprado, por favor, escribidme al Instagram y por ahí os daré las gracias personalizadas, os mando un videito, lo que haga falta para vosotros, jugadores. Gracias. Y ahora sí que sí, podemos continuar contenido de calidad con clase. Me voy a preparar una manzana Blanca Nueves y así yo seré la más bella. Bueno, a ver. Aunque no, bueno, en ese aspecto... Claro. No, no hay antídoto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuando ella callada. Ahí hay alguien. Sí. En la pared. Pero si serás bruta, por eso se desvirtúan nuestras tradiciones. No hay antídoto para regresarte de bruja a reina. Cagaste. Ay, no me puse a pensar. Iba a decir no mames. Y de la manzana envenenada sí hay antídoto. ¡Ah, cagaste! Solo un beso del primer amor podría despertarla. Ay, no hay problema. La crean muerta y así la enterrarán viva. ¿Cómo? Ahora mi problema es comprar toda la producción de manzanas y dársela a todas las mujeres para que así pueda yo envenenar a todas las mujeres del reino y yo seré la más hermosa. Buena lógica. Sí, sí, sí. La risa. O sea, no estoy contentos. Gracias por dejarme vivir aquí. Me siento feliz. Le han puesto un gorrito de nana. Ya regresame mi gorro. Es cierto. Ya no me siento feliz. Ahora me siento Blancanueves otra vez.
cuídate de los extraños. No vaya a ser que tu madrastra, la reina, se disfrace de bruja y te vaya a querer dar una manzana envenenada. Por lo que sea. Aguas, cuida. Aguas. Mientras tanto, la bruja... Pidiendo un taxi. Pantitlán, casa de los siete enanos. Ah, claro. Bajó en Pantitlán. Tomó el metro, transbordó en Pino Suárez. Se va a dar toda la vuelta al mundo también. Sí, estaba viviendo. Adiós, nanitos. Adiós. Ah, se portan bien, ¿eh? Ay, esta nos quiere traer siempre bien cortitos. ¡Ay, jo! 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 Casi se cae uno, ¿eh? No entraba a la puerta. Vale, ya llega la bruja. Que por lo que sea, va a hacer lo que le ha dicho que le iba a pasar. El justo enano. Después de que se fuera. Si está abierta la puerta. Sí. Ah, por arriba. Blanquita. ¿Y cómo sabes el nombre? Ya, el nombre. ¡Blanquita! ¿What the fuck? Dígame, linda viejecita. ¿Qué se le ofrece? Soy jefa de manzana. Andamos haciendo una promoción de manzanas gratis. ¿No traeré una más chiquita? ¿Para qué? Para hacerme un té de manzanilla. Claro. Vamos, pruébala. No, ahorita no, gracias. Ándale, una mordida por lo menos. ¿Una mordida? Pero si no me ha pasado ningún alto. Me he pasado puros chaparritos. Entendí. ¿Qué? Déjemela. Hostia, son tres, ¿eh? Una mordida referencia a la policía cuando te para, ¿no? Y una mordida para que no te ponga la multa. Y claro, dice, yo no he pasado por ningún alto, un stop, sino los chaparritos, los enanos. Ya. Yeah. Qué bueno. Ya hay otro día me la como. ¿Sí se podría? Claro que se podría. Después de una semana. Se pudre. Los gusanos le salen de lo podrida que está. Ya, muérdela. Pues no. No la voy a morder y se lo voy a contar a los nanos. ¿Qué hace la chilindrina? Qué bueno que no le hiciste caso. Porque si no, te chupa la bruja. Tú vales mucho y mereces respeto. Cuídate a ti misma. Así siguiente frame. Que es mordiendo la manzana. Te digo que la muerdas. ¿Qué? ¿Es una orden? No, la orden es de tres y esta nomás es una. Déjate de tontería, muérdela. Te conviene. Si pides un deseo, se te va a conceder. ¿De veras? Me gustaría vivir un romance lindo, romántico, soñado. La actuación. Eres un tonto, Quintín. ¿Cómo se te fue a olvidar tu supositorio? No mames. Los supositorios siempre los traemos los seis enanos. Sí, pero a mí me acomoda más traerlo en la bolsa. Pero hoy se me olvidó. Ay. Los supositorios siempre los llevamos los seis enanos. Anos. ¡Miren! Hombre, los supositorios se llevan. Ahí está una bruja. Seguramente le dio una manzana envenenada. Seguramente. Los videntes enanos, ¿eh? ¡Vamos por las bicicletas! ¡Y por las cámaras fotográficas! Sí. ¿Cómo? Nadie tras la bruja. ¿Pero y cómo van a subir por las bicicletas por ahí? Pélate. Pero no llegó allí en metro. Y ahora tiene el chofer. Ya, no entiendo por qué no le llevó este. Sí, los enanos en bicicleta seguramente van a llegar. ¡Cuervo! ¡Acelera! ¿Y por qué llevan cámaras? Ha dicho, vamos a por las bicis y a por las cámaras fotográficas. Para ya, hacerle ya, una foto al...
al culpable. Puede ser una referencia para disparar. ¿No? Vale, no sé. No sé. Digo, por pensar algo. Sí, están justo al ladito. Joder, los enanos, ¿eh? Todo el día, ¿eh? Llevan. Tómale la foto, a ver. O sea, son bicis con propulsión, ¿sabes? ¿What the fuck? Qué cambiada está la historia de Blancanieves. Pues sí. Pero no entiendo, ¿le tomaste la foto? Son los enanos asesinos. Pero si tiene medio ojo abierto. ¿Quién nos va a planchar? ¿Quién nos va a calentar nuestro cafecito en las mañanas? ¿Quién nos va a planchar? Le tira al enano. Solo la quieren de criada. ¿Cómo? Confeccionar las chaquetitas. Nos va a confeccionar nuestras chaquetitas. El príncipe azul. Un pelo. Hermosa Blancanieves. Hermosa. Lo que quieras. ¿Lo que quieras? Sí, lo que quieras. Tiene una rosa metida en sí. Él. Sí. Gran sueño. Así es que déjeme dormir otro rato. Blanquita, Blanquita, qué bueno que estás viva. Qué bueno que están aquí los siete enanos. ¿Pero tú quién eres? Octavio Ochoa, soy un príncipe y quiero llevarte a vivir a mi castillo. ¿Quieres que yo me case contigo? Sí, y nos iremos tú y yo. ¿Eh? ¿Tú y yo solos? Sí. Si aquí tengo a siete. Vamos, Blancanieves. Golosa. Enanos. Sí, pero con unos zapatotes. Por favor, Blanca. Mira, si calzamos grande. Y lo pensaré. Pero yo a mis siete nanitos no los dejo así nomás. Tengo uno para cada día de la semana. Bueno, ¿y no me dejarían quedar con ustedes? No. Aunque solo me toquen año bisiesto. Y así vivieron felices. Madre mía. Siempre. Los nueve vivieron muy felices. Ah, qué mentiras. Fíjense nada más que a mí me contaron que con el tiempo a Blancanieves le dio por la bebida. ¿Cómo? Sí. Nomás les digo que hasta los enanos la tuvieron que meter a Oceánica para ver si se rehabilitaba. Sí, hombre. ¿Un poco se volvió alcohólica? Claro. Ah, pues sí, con razón se ve tan hinchada. No. Eso no fue por eso. ¿Entonces? No, fíjate. Lo que pasa es que se operó el busto y se les pasó la mano. Aquí tengo yo las fotos. Miren, chequen. ¡Ay, híjole! Aquí está el antes y el después. Mira, ¿qué pasa en la receta? Además, yo me enteré de que alquiló a los enanos y los puso a trabajar en un circo. ¿Cómo? Y yo también supe que el príncipe terminó de bailarín en el Night Show Ballet y cuando conoció a Lorena Herrera, dejó a Blancanieves. No, bueno, déjenme decirles que lo que yo me enteré fue que los traficaron con los organitos de los enanitos. ¿Cómo? Lo único que ¿cómo? Se salvó fue Tonito, que como está sordito, lo mandaron a Nueva York a vender llaverito. Era mala la gordita esta, de veras. Sordín. Bandera jugadora. Esta fue la verdadera historia de Blancanieves. Lo demás, puros cuentos. Puros cuentos, ¿no? Misma hora, mismo canal, aquí, de vez en cuando. Bueno, familia. Joder, madre mía, tú vaya me saldrá. Vaya parafernalia que nos han contado del cuento de Blancanieves. ¿Y si hubiera sido así realmente el cuento? Ah, que no ha sido así. ¿Qué hubiera pasado? ¿Te imaginas que de pequeño nos hubieran contado el cuento la de Blancanieves? Así, mal. Así. No, bien, realmente. O sea, que esta fuera la buena historia y nos lo hubieran contado de pequeño. Sería la mejor historia de la historia. No sé si apta para todos los públicos. Ah, eso ya lo dejo a vuestra elección. En fin, familia. Bueno,
Espero que os haya gustado, chicos. Ya sabéis, dejen su likeazo, suscríbanse, muy, pero que muy importante. Como digo, tenéis en la descripción para todo el tema de camisetitas. Si tenéis alguna duda o con lo que sea, me podéis escribir. Además, nos hemos dado cuenta de que una de ellas brilla en la oscuridad. Sí, así que os tocará averiguar cuál es. Además, se me ha olvidado deciros también que si gastáis 59 euros, os regalan una camiseta. Si gastáis 100, os regalan 2, 159, 3 y 199, 4 camisetas. Totalmente gratis, ¿vale? Así que ya sí. Sabes si... Con el pedido... Para ti, eso es. Para tus amigos, para hacer el típico grande. Reto de... Nos pedimos camisetas y nos regalamos entre amigos. Eso a ver es. Cuál es. Es una pasada. Pedirlo y bueno, pues me ponéis por los comentarios, ¿vale? Como digo, tenéis todas de selecciones mexicanas, o sea, de selección mexicana, tenéis de otras selecciones, de Premier League, Liga MX, Española y de todo, chicos. El Tito, así que, cupón. Cupón, código el Tito, para que os tengáis un 8% de descuento. Muchas gracias, familia, pero os haya gustado y nos vemos. Mañana con más. Chao. Es el plaz, tío. Vuelves de México, te pongo una guitarra clásica española. Uno, dos mundos de una forma drástica. Estáis tan lejos y os sentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta. Tanto es así que habéis perdido el norte. O eso es lo que os falta ver de México, horizontes. Eres profesor de la cultura latina, así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida.